Alfonso Buján es presidente del Consejo Regional. Estamos en San Pedro en la reunión 237 del Consejo. ¿Qué se lleva de esta reunión? Bueno, una impresión, adelanto, muy, muy satisfactoria. Como saben, el Consejo tiene la costumbre de reunirse en diferentes lugares del INTA todos los meses para realizar sus reuniones. Y esas reuniones se dividen en dos partes. La primera parte, considerada la llamada de rutina, que va, digamos, el Consejo atiende los problemas generales. Y la segunda parte, que es ya dirigida a la facilidad del INTA que se está visitando. Naturalmente, para el caso de San Pedro, las dos etapas han sido muy interesantes. Desde el punto de vista del programa de nuestra reunión del jueves, hemos tenido una ardua jornada donde fundamentalmente tenemos que destacar el análisis de los proyectos, de los nuevos proyectos y de la nueva cartera que fue analizada y se dio un aval, felizmente, a todos los presentados. Y eso nos insumió mucho tiempo y por otro lado nos dio una gran satisfacción poder tener esa opinión. Después hemos tenido la asistencia de un experto en desarrollo que también produjo una excelente opinión entre los oyentes y nos actualizó y nos instruyó en los diferentes aspectos de cómo abordar el desarrollo territorial. Y con respecto a las actividades del territorio, ¿qué es lo que pudieron observar? Bueno, justamente a eso iba. En el día de hoy hemos tenido una intensa mañana que comenzó a las 8 bien temprano y, con una visita a un productor de plantines que muestra una experiencia muy, muy interesante y que además manifiesta los logros que se obtienen a través del trabajo del INTA, puesto que esta gente pertenece a un grupo de reciente creación, si se quiere, creo que tienen el orden de los 3 años, y han conseguido avanzar en sus condiciones de trabajo muchísimo. Han conseguido mejorar sus plantas, han conseguido mejorar sus relaciones, han conseguido sus condiciones de comercialización, para lo cual nos deja una impresión muy satisfactoria. Y esto se completó con una recorrida a la experimental, quizás un poco podríamos llamar al vuelo de pájaro, porque los tiempos no dan para tanto, pero también pudimos ver cosas muy interesantes como el desafío de poder producir plantas en condiciones protegidas, cosa que son hoy casi una obligación, y o la producción de yemas o la producción de esquejes para mejorar la actividad de los riveristas y de los productores. ¿Qué opinión le merece eso que vio en la EA San Pedro y cómo ve la inserción del experimental en el medio? Y justamente creo que las cosas que he señalado indican que la experimental se inserta, que tiene una evolución a insertarse tanto en los temas de trabajo, digamos, técnico de investigación, como en el desarrollo de las actividades que hace la gente. El trabajo con la gente fue muy evidente. ¿Cómo seguimos? ¿Cuáles son los siguientes pasos del Consejo? No, los siguientes pasos del Consejo es continuar con su ritual de reuniones mensuales. Tenemos en vista justamente una reunión que va a diferir en cierta manera de la rutina, puesto que hay una propuesta de hacer una reunión conjunta con la gente del Centro Regional Buenos Aires Sur. Una deuda que tenemos hace tiempo, que es integrarnos un poco más en la provincia.
quizás estoy anticipando una decisión que no se ha tomado, de modo que, es una primicia, pero espero que la podamos concretar. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Bueno, que nada.